Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio Nacional, aquí en otra emisión de Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, que cuenta en la producción general con la profesora Rosa Grintal, en la investigación bibliográfica con la licenciada Clara María Vargas, en la dirección general el querido profesor José Luis Giorlando, y quien les habla, Alejandro Cruz. Perdón. Como ustedes saben, pueden comunicarse con nosotros, participar y hacer realmente que esta historia sea activa. ¿Cómo lo pueden hacer? A través del teléfono fijo de Radio Nacional 423-3822, o nos dejan un mensaje en el otro fijo 425-7931, o nos mandan un SMS al celular de Radio Nacional, que está habilitado, que es el 156-515-522. De esa manera estamos comunicados para escucharnos o leernos. Si quieren seguir leyéndonos, lo pueden hacer escribiendo a nuestro email, que es historia-activa@yahoo.com.ar. Desde allí mi amiga Rosa Grintal le saca chispas al teclado para estar al día con ustedes. También nos pueden visitar en www.netlog.com/historiaactiva. Allí están nuestros blogs, que serán prontamente activados para su discusión, debate, contribución, etc. Nos escuchan online, si así lo prefieren, a través de la web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, etiqueta emisor, etiqueta LRA6, Radio Nacional Mendoza. O también pueden hacerse amigos de Historia Activa en nuestra página de Facebook. Ya tenemos 72. Y acá me está saludando mi amiga Leti Koska. Hola, querida Cosquiten, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo y gracias por todas tus contribuciones. Ya son 72. Y seguimos sumando, ustedes son libres de ser amigos nuestros, nos vamos a ir conociendo, vamos a ir interactuando, y esto se pone lindo, Bueno, ya habíamos hablado ayer con José Luis del inicio de esta semana de mayo, que casualmente coincide, digamos, en el almanaque, con el mismo almanaque que se llevó a cabo en 1810, caen los mismos días. Martes 22 de mayo de 2012 es igual a martes 22 de mayo de 1810, y así sucesivamente hasta el viernes en que se produjo la Revolución de Mayo. ¿Qué se evoca en este martes 22 de mayo, en la Semana Patriótica o Semana de Mayo? Bueno, se evoca la reunión del Cabildo Abierto de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo mucha importancia para los sucesos que que se llevarían a cabo el jueves y viernes. Sobre todo el miércoles es un día de impas, pero las cuestiones más decisivas se llevaron a cabo los días jueves y viernes. Bueno, todo esto habíamos dicho que se habían cursado invitaciones para los vecinos más notorios de la Ciudad de Buenos Aires para concurrir a esta reunión el día 19 de mayo. Yo, si tengo tiempo y me dan las manos y la voz, porque no puedo masticar chicle y cruzar la calle al mismo tiempo, les voy a subir acá una fotografía de las invitaciones, ¿sí? Vamos a tratar de subirlo y seguir charlando al mismo tiempo. Bueno, como les dije, el 19 de mayo de 1810, Juan José Castelli y Martín Rodríguez fueron los que se reunieron con él. Ahí está subida la foto, para quienes lo quieran ver a través de nuestro sitio en Facebook, está subida la fotografía que ilustra la invitación para el 22. Bueno. Como les dije, Juan José Castelli y Martín Rodríguez se reunieron con el virrey Cisneros y luego manifestaron ante el cabildo su petición de que se convocara a un cabildo abierto, ¿sí? El 20 de mayo, es decir, nada menos que un día domingo, el virrey tomó conocimiento que ya no contaba con el apoyo de las fuerzas militares. Tremenda noticia para un día domingo, ¿no? Para la tortilla de papa que seguramente estaba comiendo Cisneros. Y también se enteró
de la exigencia de los criollos de su renuncia al cargo, que eso ya le hizo caer peor todavía la tortilla, y que el mando pasaría por el cabildo, quien lo dejaría a cargo de la autoridad elegida por el pueblo. Ese día, el 20 de mayo, a los postres me imagino yo, Cisneros hizo conocer una proclama donde se reivindicaba la lealtad de Buenos Aires hacia el rey de España y restaba todo poder de decisión al cabildo, a quien solo representaba nada más que a la capital y no a todo el virreinato. Ni menos aún, decía Cisneros, al resto de los virreinatos. Sin embargo, el 22 de mayo de 1810, presionado por los criollos liderados, entre otros, por Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano, futuros integrantes de la primera junta de gobierno, y sin contar con el apoyo de las milicias, vamos a decirlo, el representante de las milicias era Cornelio Saavedra, así que obviamente estaba sin el apoyo de ellas, el rey Cisneros convocó a la reunión de Cabildo Abierto. El objetivo de la reunión era tomar una decisión sobre la continuidad en el cargo del virrey ante los sucesos acontecidos en España, ya que el rey, Fernando VII, alias el Deseado, después pasó a ser el Indeseado o el Abominado, estaba prisionero de los franceses. Prisionero de una manera muy especial, como siempre hemos dicho, ¿no? Era un prisionero VIP, ¿sí? Y por lo tanto, al ser prisionero de los franceses, Cisneros no tenía referente en la toma de sus decisiones, ya que él ejecutaba las órdenes provenientes de la metrópoli, esto es, del rey de España. Traducido sería así. Cuyo mando estaba acéfalo. Y acá estamos viendo, si ustedes les prestan atención y están en internet, en nuestro sitio, que la invitación es para las 9 de la mañana del día 22 de mayo, sin etiqueta alguna y en clase de vecino, ¿sí? Que con anuencia del excelentísimo señor virrey ha acordado celebrar, debido a manifestar esta esquela, a las tropas que guarezcan las avenidas de esta plaza para que se le permita pasar libremente. Esto es todo un documento histórico que quisimos compartir con ustedes porque está hablando del efeméride de hoy. A las 9 de la mañana se reunieron los cabildantes. Bueno, el derecho español preveía como legítima la reunión de un cabildo abierto. Esto, vamos a decirlo así, se podría pasar a la República de hoy como una asamblea legislativa en el Congreso. Eso sería lo más parecido. Ya que estaba establecido que cuando se producía la vacancia del trono, la soberanía volvía al cabildo, organismo que representaba al pueblo. Que esto viene a afirmar lo que estamos diciendo. El Congreso representa también la soberanía del pueblo en cuanto existen y legislan allí sus representantes. En el cabildo abierto se reunían los vecinos que debían cumplir, como dijimos ayer, una serie de requisitos para ser considerados vecinos, entre comillas. Se debía tener, por ejemplo, casa poblada, armas, caballo, y su residencia debía datar de una serie de años sin ausencias, ya que en tal caso se debía dejar algún hombre con condiciones similares en su reemplazo, debiendo cada vecino contribuir a la defensa de la ciudad. O sea, había que tener casa, vehículo, que era el caballo en esa época, y tener armas, ¿sí? Esto quiere decir que eran vecinos calificados, gente calificada con cierto poder económico, como para decir que era un vecino, ¿sí? Pero, ¿qué más? Como beneficio, por ser esta clase de vecinos, contaban con franquicias y permisos comerciales que no cualquier hijo de vecino justamente tenía. Y también con el sistema de las encomiendas, esto es, de los aborígenes a su servicio, pudiendo desempeñar cargos en el cabildo estos vecinos calificados, previa petición y aprobación que se hacía constar en un libro. Bien, pero concretamente, a esta sesión del 22 de mayo concurrieron 56 militares, gran mayoría, 4 marinos, 18 alcaldes de barrio, 18 alcaldes de barrio, queremos decir hoy 18 intendentes. Imagínense lo que era Buenos Aires en aquella época y ya era grande, ¿sí? Como para que tengan una idea. 24 clérigos o sacerdotes, 20 abogados, 4 escribanos, 4 médicos, 2 miembros de la audiencia, 2 miembros del consulado, 13 funcionarios,
46 comerciantes, 18 vecinos y 15 personas sin calificación. Estas 15 personas sin calificación, queremos decir, querrán decir colados, no sé cómo es esto, pues estaba tan controlado esto de los vecinos caracterizados. Pero en fin, totalizaron 251 concurrentes, y estos no calificados, me parece a mí, debían ser los más calificados conspiradores, sino que los dejaron entrar de alguna manera los que ya estaban en la trama de la conspiración. Como digo, totalizaron 251 concurrentes, a pesar de que se proyectaron 600 invitaciones que se vieron reducidas por vías de la selección a 450. Y por presión de los criollos, muchos concurrentes se vieron imposibilitados de acceder a la plaza. Obviamente que estos que se vieron imposibilitados de concurrir eran españoles nativos, obviamente. Acá, bueno, mi querida amiga Leti me está poniendo algún comentario en la invitación. Sí, Leti, estuvo sin... No estuvo a cargo de nadie poner quién tenía cargo el catering, ¿sí? Ni de trapitos para cuidar a los carruajes en la puerta. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ven, la mayoría eran los militares y abogados. Es una constante en la historia argentina. Una constante en la historia argentina, que es lamentable, pero es así. Bueno, luego de la apertura del debate por un escribano, don Justo Núñez, el primer expositor fue el obispo Lué, quien en su discurso se manifestó por la continuidad de la dominación española en América, confiriéndole esa potestad a cualquier español libre de la dominación francesa. Por supuesto, el obispo Lué venía a representar la posición más recalcitrante de la metrópoli. Esto es la posición española más dura. Pero también estaban las posiciones criollas duras. ¿Quién las representaba? El doctor Juan José Castelli, de profesión abogado y luego vocal de la primera junta. ¿Quién se pronunció por la soberanía del pueblo de Buenos Aires, quien la había adquirido por la disolución de la Junta Central, que tenía poderes indelegables, por lo tanto no eran legítimos los atribuidos al Consejo de Regencia? Castelli, junto con Belgrano y junto con Moreno, vamos a decirlo, conformaron el grupo más jacobino de toda esta movida conspiradora contra el rey y que luego se plasmó en la primera Junta de Gobierno Patrio. Estos tres personajes fueron los que representaron el costado jacobino de la revolución. El lado moderado vino de parte de Ascuénaga y Castelli, Alberti, por ejemplo, que fueron más moderados y trataban de conciliar los intereses de la nueva nación que estaba surgiendo con España, porque eran conscientes que también la ruptura era terrible, como lo fue. ¿Sí? Bien, el fiscal Villota basó su argumentación de defensa del poder español ¿En qué? En que Buenos Aires no podía por sí sola atribuirse la representación de toda la América española, opinión que ya había vertido Cisneros en su pronunciamiento del domingo, y además rescató la legitimidad del Consejo de Regencia al haber sido reconocido por los pueblos. Sin embargo, Juan José Paso, que también fue parte de la Junta y primer polifuncionario argentino, reconoció que Buenos Aires no podía decidir por sí sola, pero se subsanaría ese defecto necesario, ya que la decisión de la cuestión era urgente, estableciendo un gobierno provisorio que luego se transformaría en definitivo cuando pudiera hacerse la consulta general. Lo que dijimos ayer, no existía internet, no existía celular, no existía la televisión, no existía el satélite. La noticia necesariamente iba a llegar tarde a las provincias, por eso Paso decía que por ahora había que tomar la decisión los porteños. Primer paso de Paso, justamente, hacia un partido unitario que después se afianzó y que, vamos a decirlo, los integrantes de esta primer junta de gobierno eran todos de ideología unitaria si los comparamos con lo que vino después. Y hubo problemas luego con las provincias. Y allí, yo creo que desde el nacimiento, como decimos, de nalga vino el nacimiento, ya hubieron unitarios y federales. Aún en este caso de la Revolución de Mayo, que fue aceptada por la mayoría de las provincias, pero sí, lo que no se aceptó fue el modus operandi en que se hizo esto, a espalda de las provincias. Pero bueno, también es atendible esta postura de Paso, de que esto que es el urgente, tenemos carretas, postas para llegar a las provincias, y bueno, que se enteren después. ¿Sí? Bueno, Ruiz Huidobro, que era militar,
apoyó la destitución del virrey al haber cesado en su cargo Fernando VII, en cuya representación gobernaba. La votación se realizó en forma pública. Por la destitución del virrey se expresaron 162 votos y 64 por su continuidad, cuyo recuento por lo avanzado de la hora se realizó el 23 de mayo. La fórmula más votada fue la de entregar el mando al Cabildo de la Capital, que establecería el modo de designación de una junta, posición que coincidía con la opinión del moderado y conciliador Cornelio Saavedra. Bien, esto es en resumen esta jornada histórica. Como vieron, fue sumamente importante. Arrancaron a las 9, terminaron a la noche y no pudieron terminar, sino que continuó al día siguiente. Debe haber habido un cuarto intermedio para el recuento de los votos. Así que esto es lo que sucedió sucintamente ese 22. Gran mayoría de los presentes optaron por la destitución del virrey. Vamos a decirlo, habían grupos de conspiradores también en la plaza, eso es lógico, y no dejaron llegar a los que estaban a favor de la continuidad del virrey, que eran todos los españoles que vivían en Buenos Aires. Eso hay que decirlo también. Y cae de maduro que en toda conspiración, cuando se la quiere disfrazar de cierta legalidad, como en este caso, suceden estos hechos que son innegables, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que sucedió el 20 de mayo. Mañana continuaremos con el 23, que es una prolongación de lo que pasó hoy en este Cabildo Abierto. Fue tan importante, tan trascendental, que tuvo una prolongación, aunque ya se empezó a urdir la conformación de una junta, que sin embargo, a pesar de lo que se decidió el 20 de mayo, que iba a ser una burla, iba a estar presidida por el virrey, pero le duró muy poquito el poder al virrey al frente de una junta. Bueno, muchísimas gracias, Leti Kosca, por tus contribuciones, por tu humor, por tu originalidad. Gracias a todos los amigos de Facebook, gracias a todos los que nos han escuchado hoy, aquí, a través de Radio Nacional. Mañana estaremos nuevamente a partir de las 14:15 más o menos. Vamos a continuar con la semana de mayo, día 23. Hasta mañana y un saludo muy grande a todos ustedes. Historia Activa.